bueno, España ha sido, es muy importante en mi vida y ha formado parte de una época muy bonita de mi vida. Después de haber probado suerte en el extranjero, Ana de Armas vuelve a España para presentar su nueva película Por un puñado de besos, en la que comparte protagonismo con su excompañero y amigo Martiño Rivas. Muy, muy cómodo, yo creo que Martiño y yo teníamos ganado. Como dice él, es como si hubiésemos pasado la mili juntos y después de tantas experiencias, tantos años juntos, teníamos una cosa que los personajes necesitaban, que es como mirarse a los ojos y sentir que te conozco de toda la vida, y eso Martiño y yo lo teníamos. Para el gallego este reencuentro ha sido como retroceder en el tiempo. Hacía 5 años que no trabajábamos juntos, pero en realidad fue como volver a la oficina después de unas largas vacaciones, ¿sabes? La cubana acaba de llegar de Sudamérica de grabar con uno de los actores más importantes de Hollywood. En Chile estaba rodando una película dirigida por Eli Roth y con Keanu Reeves. Y anteriormente hizo lo mismo con Robert De Niro. Y De Niro es, pues, impresiona mucho, la verdad, y yo lo que sentía era como mucha inspiración. Martiño, que está hecho todo un rompecorazones, reconoce que no le gusta hacer sufrir a las chicas. A mí no me gusta hacer sufrir a la gente, ni que la gente sufra por mi culpa, así que intento que no sea así. El actor comienza en unas semanas una función teatral y por ahora no sabría con qué quedarse, si con cine, televisión o teatro. Todo tiene su magia, la verdad, y todo tiene su dificultad. Ana, que mantiene una relación con el director de cine David Victori, confiesa que prefiere no juntar el amor con el trabajo. Un poco sé, ya veremos. Es complicado trabajar en pareja. Sí,